Así que Kazuma no es necesariamente la mejor influencia para una princesa de 12 años. Las historias que cuenta no son precisamente adecuadas para niños. Y además Kazuma no es exactamente un gran modelo a seguir, o particularmente maduro. Y la escena que será realmente controvertida ni siquiera ha sido mostrada en el anime todavía. Pero aquí está el asunto. Todos alrededor de Iris la tratan con delicadeza y cumplen todos sus deseos. Sin embargo, son estrictos con ella porque, como princesa, debe someterse a un entrenamiento riguroso, no solo en combate, sino también en el gobierno, incluyendo etiqueta. Comportamiento cortesano, habilidades de gobierno, conocimiento de las tierras y las familias nobles que ella gobierna, economía o cómo liderar en una guerra. Lo que nos lleva al siguiente punto. Iris creció en la capital y solo podía salir de ella con una escolta, porque el campo inmediato es extremadamente peligroso. La capital de Belzerk es efectivamente una ciudad fronteriza, aunque hay varias fortalezas periféricas, una de las cuales se volverá extremadamente importante más adelante. Pero Iris entiende que la guerra está en curso, y todos deben retroceder y hacer sacrificios para defender Belzer. Y lo he dicho una vez y lo diré de nuevo. Pon un filtro sepia sobre el anime, elimina las bromas, y deja que todos hablen melancólicamente y con calma, y tendrás un anime de Dark Souls. Todo el grupo de personas de Isekai de Japón, con sus objetos trampas, ni siquiera son los héroes que a Aqua le gusta presentar. Son carne de cañón, no muy diferentes de los malditos no muertos sin nombre, que deben una vez más evitar que la primera llama se apague. E Iris lo entiende, por eso se contiene y desempeña su papel. Pero la guerra no perdona a su propia familia. Su verdadero hermano mayor, el príncipe Jedi, solía ser tan despreocupado y extrovertido como Kazuma, pero la guerra lo ha vuelto frío y distante. Así que Iris ya no tiene a nadie que la vea como una persona ni que hable con ella de igual a igual. Para todos ella es solo la princesa, y Kazuma no es precisamente conocido por escuchar a las figuras de autoridad, ni por someterse a ellas. En otras palabras, Kazuma fue el primero en ignorar el estatus de la princesa y tratarla como a una persona normal. Kazuma se comporta con Iris casi tan groseramente como lo hace con Megumin, Aqua y Darkness. Entonces, en otras palabras, Kazuma trata a Iris tal y como el verdadero hermano mayor de Iris lo hacía antes. Además, los hermanos verdaderos y adoptivos de Iris se parecen bastante, simplemente porque muchos portadores de objetos trucados de Japón se han casado con la familia real a lo largo de la historia. Así que probablemente hay una superposición significativa en apariencia ahí. Además, Iris ha visto cómo las cuatro neuronas brillantes se armonizan entre sí y qué tan cercanos son. Su amistad es tan fuerte que pueden comportarse de manera absolutamente grosera entre ellos, sin que ninguno se enoje después. Y debido a estas cosas, a la semejanza externa, a la amistad demostrada con Darkness, Megumin y Aqua, ya que Kazuma trata a Iris como a un ser humano y no como una figura de respeto. A Iris le gusta Kazuma, y dicho esto, ahora es tu turno. Saludos Saltcoers. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el video y sobre la admiración de Iris por posiblemente la peor influencia en toda su vida? Déjame saber en la sección de comentarios y mientras escribes, te digo muchas gracias por ver y que tengas un buen día.